Una vez Jesús le enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro y dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Hoy vamos a proclamar que todo lo que es legal arriba en el cielo sea aquí en la tierra. Vamos, levante su voz y repita después de mí. Declararé legal tu reino aquí en la tierra. Proclamaré a las naciones que Cristo reina. A ver, dígalo. Declararé legal tu reino aquí en la tierra. Proclamaré a las naciones que Cristo reina. Todopoderoso, todopoderoso eres tú, Señor. Toda potestad se sujeta a ti y toda lengua confesará que Cristo reina, ah, ah, que Cristo reina, ah, ah, que Cristo reina, ah, ah, que Cristo reina, ah, ah. A ver, dígalo. Declararé legal tu reino
poderoso eres tú, Señor. Toda potestad se sujeta a ti y toda lengua confesará que Cristo reina. A ver, dígalo. Todo poderoso eres tú, Señor. Toda potestad se sujeta a ti y toda lengua confesará que Cristo reina. Capítulo 3 dice: despierten a los valientes de guerra en esta noche. A ver, dígalo, que suenen las trompetas, vamos a pelear, que vengan los guerreros, vamos a ganar. Oh, oh, que suenen las trompetas, vamos a pelear, que vengan los guerreros, vamos a ganar. Oh, oh, que suenen las trompetas, vamos a pelear, que vengan los guerreros, vamos a ganar. Que Cristo reina, ah, ah, 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 que Cristo reina. Tú reina, Jesucristo, con poder. Te adoramos, Señor, solo a ti. No, mano, cállese. No convenía jugar. La primera vez que le marcaba el hombre. Está tranquilo y la barca esperando a un grupo muy activo que sale a navegar. Van rumbo a la otra orilla, a tierra cadarena, cumpliendo su faena que trae libertad. Discípulos de Cristo son los que allí navegan, y él se quedó dormido en medio de la mar. La barca es sacudida en forma tan violenta por las olas y el viento que la hacen naufragar. Vamos a naufragar, gritaban por el miedo. Jesús, auxílianos. En respuesta le vieron al viento, calmó la tempestad, dando su voz al viento.